Una escalera que está todavía no está terminada. Ni ministros tampoco. ¿Cómo lo quieren? Chavo. A esta rampa. Y de comer ranurada, llevó muy bien el agua hasta los niveles de. Como ustedes ven, la idea es mostrarle en amplitud, digamos, cómo se ve. Cómo... con una facilidad más o menos entre área de operación de casi 12.000 metros cuadrados más, o sea, son 39.000 metros. Todos. Comienzan a abrir sus puertas al público. Le damos la bienvenida a nuestros distinguidos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos ICER, el ministro Mata, ministro de Promociones y Carlos Miranda, César Cáceres, superintendente Sheinbaum y Jorge Díaz, gerente de operaciones de Palmerol. Está aprobado. Porque en papeles. Por acompañarnos en esta mañana, alcalde y alcaldes, gobernadores, miembros de la Cámara de Comercio, miembros de las Fuerzas Vivas, ministros, director, Peter Fleming y su equipo de PIA, César Cáceres, el ingeniero Bográn, quien representa el trabajo de la supervisora, y a todos los presentes y a los amigos de los medios de comunicación. Ha sido un año que acaba de pasar muy difícil, pese a todas las limitantes. Creo que están viendo que el avance continúa, nos estamos acercando ya al porcentaje programado en base a la agenda y esperamos que esta apertura sea a finales de este 2021, tal como lo hemos prometido. Esta es una visión de un proyecto visionario, visión que tiene el presidente de la República, donde va a abrir una gama de oportunidades directas e indirectas en el aspecto económico, industrial,
agrícola y de muchas diversas oportunidades para todos las personas de aquí de Comayagua y de los alrededores. Este proyecto nos va a posicionar para tratar de competir con países de primer mundo y convertirnos en un centro logístico de las Américas. Entonces, como les digo, es visionario, pero creo que cuando demostramos las cosas con hechos y con realidades, como lo que vamos a hacer el día de hoy, que es mostrarles el avance de obra, luego que de la presentación que tendremos por parte del equipo de PIA, podremos ir a cada uno de los puestos existentes hasta el día de hoy en esta hora, para que conozcan de primera mano cómo va el proyecto y que vamos en tiempo y forma. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuídense mucho. Feliz día. Saludos. Tal como lo decía el alcalde Carlos Miranda, es un día importantísimo para nuestro país. Y esto es un proyecto de país que ha venido construyéndose desde hace mucho tiempo y viendo una visión logística, porque si bien es cierto, el aeropuerto de Palmerola significará para todo Honduras y para toda la región un destino tanto turístico como comercial, como de carga, también hay que considerar todos los aspectos. ¿Y qué significan todos los aspectos en este momento? Significan todo lo que está haciendo el país en este momento, todo lo que está haciendo el gobierno en este momento. Ustedes están viendo lo que pasó la semana pasada, la inauguración de los 5 kilómetros de las Mercedes a las Flores. Esos conceptos integrados, lo que es carreteras, puertos y en este momento Palmerola, significa para nuestro país una potenciación enorme, un desarrollo muy significativo para la región. Y tal como lo decía también el alcalde Miranda, la competitividad que va a haber en toda la región para nosotros va a ser importantísima. Nosotros tenemos que pasar de esa competitividad a la productividad después de todos estos esfuerzos. Ha sido un proyecto definitivamente muy complejo. Es la primera vez que realmente hacemos un proyecto de esta naturaleza donde están incluidos muchos actores, y eso todavía lo hace más complejo. Sin embargo, la empresa concesionaria pues ha trabajado fuertemente y vamos de acuerdo a la programación. En este año 2021 se entregará el aeropuerto de Palmerola y es una de las promesas del gobierno y del señor presidente de la República. Así es que me siento muy contento. Todos los actores que estamos el día de hoy aquí han participado muy activamente en la ejecución de este proyecto y en la finalización a finales o a principios del mes de octubre. Gracias a la mesa principal, a los ministros que han estado apoyando fuertemente para que este proyecto sea una realidad, a los alcaldes, gracias a la Agencia de Aeronáutica Civil, gracias a la SAPI, a todos los actores, esos actores de repente invisibles, esos actores anónimos que han estado aquí fuertemente laborando y trabajando fuerte para que esto sea una realidad. Así es que muchas gracias a todos y estamos pues a la disposición para seguir. Este es un paso, pero sigamos construyendo y reconstruyendo el país que ha sido afectado y sigue siendo afectado por esta pandemia y fue afectado por esos huracanes o por esas tormentas éteras y idiotas. Pero el compromiso de cada uno de nosotros es seguir construyendo, reconstruyendo un país para las futuras generaciones. Muchas gracias. Poder tener la oportunidad de conocer los avances que el aeropuerto de Palmerola tiene, porque es este proyecto quizás el proyecto más importante en los últimos años que tiene Honduras.
Y esto significa para nuestro país grandes oportunidades de competitividad, significa para la región central y para Comayagua particularmente una gran oportunidad. Debemos irnos preparando para mejores tiempos y de hecho debemos felicitar a quienes desarrollan este proyecto por el avance significativo. Creemos que tal como el cronograma de actividades que hemos conocido se podrá cumplir y a finales de este año podremos estar ya inaugurando el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Así que bienvenidos al Valle Central de Comayagua, bienvenidos al Aeropuerto de Palmerola.